Esta es una exposición impactante y tendrá usted la posibilidad de disfrutar si nos está viendo por internet o nos está escuchando en radio. Pues tengo la oportunidad de platicar con Gabriela Pineda. Gabriela Pineda, Gabriela, ¿cómo es que llega nuestro cuerpo, our body, aquí a Morelia? Aquí, pues ha sido, siempre la tuvimos en mente porque la consideramos una excelente plaza, es una ciudad estudiantil con muchos museos, mucha cultura. Y pues decidimos venir, o sea, realmente nos encantó, se fue dando todo muy, muy, muy bonito para poder conseguir lo que es aquí, es el espacio del Palacio de Clavijero. Y tuvimos la oportunidad, encontramos un huequito, nos dieron todas las facilidades y pues realmente aprovechamos, dijimos, este es el lugar ideal para este tipo de exhibiciones. Ese huequito se llama Centro Cultural Clavijero y los invitamos obviamente a que estén ustedes aquí. Platíquenos lo que estamos viendo en este momento, de qué se trata. Sí, mira, aquí al iniciar lo que es la exhibición, iniciamos lo que es con un espacio de la historia de la medicina. Se presentan, aquí se les comentan sobre algunos personajes que hicieron descubrimientos importantes sobre la anatomía, como Hipócrates, Vesalius, Galen, Da Vinci, y se te platica un poco sobre lo que es la historia del descubrimiento de los rayos X. Entonces te digo, aquí se les da, en esta exhibición les damos la oportunidad de que la gente lea. Realmente, o sea, insistimos mucho en que la gente lea porque hay mucha información escrita en cada una de las piezas y en cada uno de los cuerpos. El recorrido dentro de la exhibición es en forma individual, no es un recorrido guiado, por lo mismo, porque hay demasiada información y pueden permanecer las personas el tiempo que sea necesario para cada uno de ellos en cada una de las salas. La exhibición se divide por salas, por sistemas. Está puesta la mayor parte de los sistemas en planta baja y terminamos en el segundo piso con lo de la que es la exhibición, y lo que es terminando eso tenemos un área lúdica especial para niños o para jóvenes donde van a poder descubrir o confirmar lo que tanto saben de anatomía con unas tablets, con programas en 3D de anatomía, lo que es un torso anatómico donde lo desarmas y lo vuelves a armar, de lo que son todos los órganos. Y para los niños chiquitos tenemos unas mesitas chiquitas donde con hoja de crayola, con papel y crayola van a poder descubrir un órgano o una parte de tu cuerpo. Entonces, aquí los chicos siguen aprendiendo de una forma divertida. ¿El objeto es descubrir, aprender cómo es nuestro cuerpo? Pues realmente, fíjate que es una oportunidad súper padre, o sea, maravillosa, el que aproveches, digo, la oportunidad, vaya, que no seas doctor, tengas tú la oportunidad de conocer lo que es el cuerpo humano por dentro, de una forma artística, no grotesca. Aquí no van a ver cadáveres, van a ver piezas anatómicas, que es como se les llama cada una de las piezas. Tú vas a poder aquí descubrirte, realmente vas a poder conocer el posicionamiento exacto de cada uno de tus órganos, el recorrido que hay por todo tu cuerpo, de cada vena, de cada arteria. Entonces es una oportunidad única que tenemos los que no pertenecemos al área médica, ¿me explico? Cuando escucho piezas anatómicas como lo que estamos observando aquí, un cuerpo donde sobre todo se observan las inserciones de los músculos o bueno, las masas musculares, pieza anatómica, ¿no tiene el origen un cadáver? Sí, tiene lo que es, okay. tiene lo que es el origen. Todas lo que son las piezas que tú vas a ver aquí fueron donadas por ellos mismos o por los familiares. Entonces ellos sabían, algunos sabían cuál era su final, como quien dice, o todo el recorrido que iban a poder dar. Y se estuvieron de acuerdo en otorgar lo que es su cuerpo para pues darnos la oportunidad a todos de conocer lo que es el cuerpo. Muchas de las piezas que van a ver aquí ya tienen más de 30 años, otros tienen 20, unos van a cumplir 25. Y ellos ellos tienen un ciclo itinerante para viajar. Con ese propósito, ya que lo cumplen, nosotros los devolvemos a China o la exhibición, la sacamos a Estados Unidos lo regresa a China y los ponen en un museo como agradecimiento. Ellos ya cumplieron con su propósito, todos tuvimos mucho la oportunidad de conocer por parte de ellos el cuerpo humano por dentro. Cuando, hace muchos años yo estudiaba medicina, los cuerpos, al menos aquí en Michoacán, nos los otorgaban de diversos anfiteatros,
cuerpos que no habían sido reclamados y simplemente llegaban, te toca ese, cuídalo, y el cuidarlo era hacer una disección completa. ¿Por qué China? ¿Por qué China ahí terminarían? Porque es el origen, realmente el origen de la técnica de plastinación inicia todo en una universidad de Hong Kong. Hubo maestros que tenían la inquietud, empezaron a tener la inquietud, tenían la necesidad de conservar cuerpos humanos, deciden perfeccionar la técnica. Se tardan 5 años y en esos 5 años se les unen muchos doctores, hospitales, empresas, para poder que terminaran de perfeccionar la técnica. E incluso algunos de los doctores que estuvieron en este proyecto original de la técnica de plastinación, ellos también pusieron lo que fueron unas exhibiciones igual a la nuestra. Incluso te digo, la de nosotros es Our Body, hay otra exhibición que se llama Bodies, que también es de origen chino, y hay otra que es, claro, yo creo que mucha gente también la conoce, que se llama Body Words, que es el de Doctor Muerte o el del Doctor Gunther Forhagen, que también anda, pero él más que todo está lo que es en Europa, y tiene unas piezas y unas cosas preciosas. La de nosotros es más didáctica, donde tú puedes observar realmente cada parte de tu cuerpo. Lo que están viendo en este momento en sus pantallas, si nos ven en internet, es otro cuerpo donde se pueden apreciar las masas corporales, sobre todo del abdomen y de la espalda, ¿no? Bueno, antebrazos, etcétera, están desinsertados, se observa al fondo la caja torácica, ósea, básicamente. Y algo que ya me había llamado la atención con lo que habíamos visto era el tema, pues, la cara, o sea, parecen orientales. Sí, 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 pues son orientales. Son orientales, son chinos, todos son chinos. Y lo padre también de esta exhibición, que lo único que no es real de estos de los cuerpos y que les da algo de más de realismo y no es grotesco, es de que se regenera o se reconstruye lo que se pierde con uno de los procesos de la técnica de plastinación, que es lo que son la nariz, las orejas y lo que son los ojos. Los ojos se les ponen las prótesis con la que están, se les ponen a los seres vivientes, o sea, a nosotros, los seres humanos, cuando se pierde una pieza y se les pone ese tipo de prótesis de ojos. Cuando pienso en una, bueno, leo o escucho embalsamamiento, me voy directamente hacia los egipcios. Ajá. ¿Estoy mal? Esto no es lo mismo. Okay. O sea, realmente, esta es otra técnica totalmente diferente, que si tú ves lo que es un cuerpo embalsamado, o sea, es totalmente, tú no vas a poder ver. Porque eso se hace cuenta que parecen plástico. Sí, 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 de acuerdo. Sí. Y el tema de la plastinación. Sí, de lo que es lo de la plastinación. No es nada que ver ni con ese tipo de piezas, ni es de momias, ni son cadáveres así abiertos. Realmente te digo, y tú lo puedes ver, o sea, son piezas que tú puedes realmente distinguir perfectamente bien cada parte de tu cuerpo y el recorrido y los huesos y todo, o sea. No, nada que ver con ese tipo de trabajo, vaya. Perfecto. ¿Cuánto tiempo van a estar todavía ustedes aquí en Morelia? Mira, sabes que hoy nos dieron lo que fue la noticia anoche, nos vamos a quedar hasta el 2 de diciembre, si Dios quiere, 2 semanas más. El final es para realmente es al 18 de noviembre, que es este domingo, pero te digo, apenas anoche ya se está viendo todo eso y nos dijeron, pues hay la posibilidad de que te quedes dos semanas más. Te digo, hasta ahorita va un 90% de que sí, nada más estamos viendo a ver si es hasta el 2 de diciembre. No, es que yo lo que estoy viendo, además, esto es todo un éxito. Hay muchísimos, sobre todo jóvenes, ¿no? Sí, fíjate que jóvenes, o sea, aquí es que eso sí me gustaría mucho realmente agradecer, y el que todos los maestros han tenido una participación divina, un interés para que todos sus alumnos vengan aquí a la exhibición y aprovechen esta oportunidad de conocer lo que es el cuerpo. O sea, vienen desde universitarios, los que ves aquí vestidos de blanco, ellos vienen de la Ciudad de México, vino un grupo grande, y te digo, y pues es aprovechar lo que es. Entonces hemos tenido una participación padrísima de todos los maestros y de los chicos también, en que han correspondido el interés por parte de la maestra. En este momento en cámara usted está viendo un corte sagital, que es justo, pues, como si fuera
como si fuera, ¿qué le puedo decir? Está partido en dos, está prácticamente partido en dos. Y pues bueno, los horarios para la atención del público, ¿cuáles son? Mire, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, el último grupo ingresa a las 6 de la tarde, y lo que es sábado y domingo es a partir de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, y también el último grupo ingresa a las 7 de la noche. Tratamos, o sea, tenemos una hora, porque las personas que no están involucradas con el sistema de la salud hacen su recorrido tranquilamente en una hora. Pero ya cuando ya a la persona le interesa mucho el tema, fácil se llevan dos horas. Entonces, si tienen la oportunidad, lleguen cuando menos dos horas antes para que visiten y recorran bien la exhibición, toda, o sea, tranquilamente en dos horas. ¿Costos? Adultos, 150 pesos. Niños de 3 a 12 años pagan 90 pesos. Y los adultos mayores también, presentando su credencial de INAPAM. Tenemos un precio de estudiante únicamente de lunes a viernes. Presentan su credencial vigente en la taquilla de la exhibición y les cobran 90 pesos. Y hay un precio especial para grupos escolares. Es de 70 pesos, se tiene que agendar la visita y ese día presentar un oficio en hoja membretada a la escuela, donde digan que vienen a la visita, se presenta el día junto con el pago total del grupo y se les imprime el boleto de 70 pesos. Los maestros que están escuchándonos o viéndonos, ¿a dónde deben acudir para traer a sus grupos? Pueden mandar un correo a ourbodymexico@gmail.com. Muchos maestros vienen lo que es aquí a la exhibición directamente y les agendamos lo que es su visita, o pueden marcar al 443-167-2850, que es el teléfono. Si no contestamos, mándenos por favor un WhatsApp, nosotros les contestamos también vía WhatsApp y podemos confirmar también la visita ahí. Pues nuevamente muchas gracias por permitirnos entrar y mostrarle a la gente que hay una gran oportunidad aquí en el Palacio Clavijero, en el Centro Cultural Clavijero, para que estén con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y por aquí los esperamos. Gracias. IM Noticias.